El Futsal Costa Mogán afronta a partir de este viernes la temporada 2021 en la segunda B Canaria. Lo hacen con muchísima ilusión. El primer partido será en la jornada de este próximo viernes frente al Agua de Teror. Primera jornada de la segunda B Canaria dentro de la provincia de Las Palmas. Y lo hacen con ganas, ilusión y fe en que las cosas salgan bien. Xavi, entiendo que como todos, con ganas de comenzar, estamos en la semana del comienzo de una nueva liga, sin duda una liga marcada por toda esta situación que estamos viviendo. ¿Qué tal? ¿Cómo son las sensaciones previas al comienzo? Pues bueno, como tú dices, ¿no? Con muchas ganas de empezar ya esta temporada. Y bueno, lo que han hecho este año ha sido dividir la liga en dos grupos, por comunidad. Y bueno, vamos a ver ahora, ya nos toca este viernes jugar contra uno de los favoritos en campo del Terol. Y ya llevamos un mes entrenando sin parones y estamos con ganas, la verdad. Un mes concretamente desde que comenzaron los entrenamientos. ¿Cuándo comenzaba? ¿Ya se preveía cuándo iba a comenzar y cómo iba a comenzar, Xavi? ¿O empezaron con la incertidumbre? Empezamos a mitad de agosto a entrenar y cuando llevamos 3 semanas decidí yo parar los entrenamientos porque estaba la cosa un poquito como estaba aquí, ¿no? Con el tema de los contagios cerca en la isla y tal. Y decidí yo parar porque tampoco había fecha de comienzo de liga. Y después, un mes y una semana antes de ya saber el inicio de ligas, cuando volvimos a retomar los entrenamientos. Y entonces te digo, estuvimos parados unas 3 semanas. Y claro, eso nos perjudicó, pero bueno. Como está pasando todas las competiciones aquí en Canarias, pues se están dividiendo en dos grupos. En este caso ustedes, hay que recordar, segunda B, subgrupo de la provincia de Las Palmas. Sí, son dos subgrupos, 8 equipos aquí y en Tenerife serían otros 8 equipos, que serían 7 y La Gomera. Y esa sería la primera fase, una liga a partir de vuelta, y en la segunda fase sería los 4 primeros nuestros contra los 4 primeros de allá para play de ascenso, solamente, o sea, a ida y vuelta, pero con los equipos del otro grupo, y arrastraríamos todos los puntos y los goles de la primera fase, y los 4 últimos de aquí con los 4 últimos de allá para ver quién son los 2 que descienden. Bueno, ese es el formato. En cuanto al equipo, te pregunto un poco, se repite un poco la columna del año pasado, hay caras nuevas, ¿cómo ha sido esa preparación, digamos, de la plantilla? Bueno, respecto al año pasado hemos perdido, digamos, 2 o 3 jugadores importantes, pero sí es verdad que también ha venido mucha gente nueva, gente joven, gente con ganas, gente que ya estuvo aquí, como Domingo, como Eligio, después hay gente veterana como Carlos, que viene de más pasada, entonces, bueno, y siguen del año pasado unos 7 o 8, y la verdad que sea un buen grupo y con ganas de empezar la liga y ver hasta dónde podemos llegar. Te iba a preguntar si estaba satisfecho con la plantilla que se hace, pero en estos momentos yo creo que ya sacar un equipo ya es para estar satisfecho, ¿no? Sí, no, a ver, estoy muy contento con el grupo que hay, la verdad. Son gente comprometida y con mucha actitud, la verdad, siempre con mucha predisposición hacia nosotros y bueno. Con lo que tenemos es lo que tenemos que intentar hacer lo mejor posible y siempre cada año no podemos elegir, ¿sabes? Oye, la parte económica, porque claro, ahí hay una incertidumbre bastante importante, sabemos lo complicado que está para empresas, es verdad que para grandes, afortunadamente, hemos visto en otros clubes cómo han apostado. En el caso de ustedes, entiendo que también esa parte que no se gastó de la temporada pasada sirve un poco para comenzar esta. ¿Cómo es ese aspecto? ¿Cómo está? Sí, al final la temporada pasada, sí es verdad que al pararse se pudo ahorrar un dinero, pero también te digo que este año muchas empresas, no, obviamente por la crisis que hay, pues no pueden ayudar, no pueden colaborar. Entonces, sobre todo agradecer a Guadalquivir, a Barça, que es la mayor empresa que nos patrocina, principal sponsor nuestro, y gracias a ellos podemos estar también compitiendo en segunda vez. Y como te digo, pues a seguir buscando empresas que quieran colaborar, aunque la situación es grave, claro. Oye, ¿cómo está denominado el equipo? Que he visto el calendario, Futsal Costa Mogán Sur, ¿cómo lo tienen denominado? A nivel nacional es Futsal Costa Mogán y después a nivel de territorial es Costa Mogán Sur. Costa Mogán Sur. Y lo que decíamos, estamos en la semana contra el Teror, es la primera jornada. Por cierto,
ya que sé que se mueven un poco ustedes en el grupo de clubes, de entrenadores, de jugadores, ¿cómo está el fútbol sala? ¿Cómo ha empezado todo? ¿Qué te cuentan los colegas en estos momentos? Es verdad que llevamos dos semanas que muchos equipos han hecho amistosos. Yo decidí no hacer ningún amistoso porque ya el riesgo estará en la competición. Entonces, prefiero tomar riesgo en la competición y no antes de empezarla. Entonces hemos hecho entre nosotros un partido cada semana para que los chicos estén compitiendo y vayan teniendo el ritmo. Entonces, sí, es verdad que hay equipos que han hecho amistosos, la semana pasada entre ellos. Y en principio, nada, todos están con ganas de empezar y ver qué pasa. La situación en Canarias ha mejorado, fuera se ha complicado, eres optimista porque lo cierto es que uno tiene dudas, ¿no?, de que esto salga bien, pero el deseo entiendo que por todos es el mismo, ¿no? El que esto se pueda mantener y el que podamos tener, digamos, una liga no normal, pero lo más normal posible. Hombre, por ejemplo, en general los españoles van a ser a puerta cerrada los partidos. Estamos esperando a ver si al final la federación nos propone los test para poder hacerlos, pero yo creo que si al final hay test van a aparecer obviamente positivos y vamos a estar parando cada dos por tres, con confinamiento, y eso es lo que peor espero que no pase, pero me lo temo mucho que pase, que va a pasar. Oye, al margen de este partido de este viernes, que es donde comienza todo, fuera de casa, frente al Agua de Terror, ¿cuándo es el primer partido aquí en el pabellón de Ligas Arguineí? La semana siguiente aquí sería el viernes contra Gran Canaria a las 9. Que en principio, me contaba, sin público, ¿no? A puerta sí. Cerrada. Y bueno, con ganas e ilusión. ¿Crees que llegan? Bueno, yo sé que claro, ha sido también difícil, pero bueno, todos estarán en las mismas circunstancias. Hay que competir y hay que ver en dónde estamos. ¿Qué crees que puede luchar el equipo? ¿Por qué objetivo? Lo que sí está claro es que el Terror y el Gran Canaria son los favoritos de nuestro grupo. Somos 8 equipos, es decir, que son pocos partidos, hay un margen de error muy poco, muy pequeño. Pero bueno, vamos a ver la otra liga, como dijéramos, ¿no? La otra liga, los otros 6 son los que vamos a luchar por dos plazas por los 4 primeros y ver hasta dónde estamos capacitados. La verdad que a día de hoy, como no los conozco, los otros equipos no puedo opinar. Y nada, llegamos al final, Xavi, de esta primera entrevista de esta temporada que recién comienza. Muchísima suerte, seguramente que nos veremos aquí en alguna ocasión en alguno de los partidos. Muchas gracias, Ale, gracias por el trabajo que están haciendo y nos vemos pronto. También estamos con algunos de los jugadores veteranos, como es el caso de Aco. ¿Qué tal, Aco? ¿Cómo va todo? Te pregunto a nivel personal, ¿cómo ha sido todo? ¿Cómo está la cosa? Y luego te pregunto por lo deportivo, ¿cómo ha sido todo este tiempo y qué tal? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, como todos, creo que la incertidumbre de si podemos volver a jugar, si no podemos volver a jugar, todo este cambio con el tema del virus y tal. Y nada, siempre con las nuevas normas, como todo colocándonos, ambientándonos al nuevo sistema que tenemos que tener. Sí, sí, a esta realidad. Bueno, han sido muchos meses sin poder jugar, ¿no? Sin hacer lo que les gusta. Encima hubo parón, como me decía Xavi, en el mes de agosto. Al final un mes, bueno, que se llega lo mejor que se puede, ¿no?, a este comienzo de temporada. Sí, la verdad es que sí. Nosotros personalmente nos hubiera gustado llegar mejor, disputar algún más amistoso, algún más entrenamientos y demás, pero por el tema este no hemos podido, ¿sabes? No queremos arriesgarnos tampoco. Y bueno, yo creo que de todos modos hemos entrenado bien, bastante tiempo y nada, a comenzar que comenzamos esta semana. Oye, ha habido que entrenar mucho, forzarse mucho para intentar tener ese nivel físico del mes de marzo, porque claro, tanto tiempo parado, entiendo que al final uno acumula quizá pues ese parón. Bueno, la verdad es que sí, lo que es el tema del confinamiento, las cuarentenas, nos vinieron mal y tuvimos que arrancar antes, forzarnos más y para poder estar al día y empezar lo antes posible y de mejor forma. Oye, le preguntaba a Xavi por el equipo, te pregunto también, ya que llevas ya bastante tiempo aquí, me comentaba Xavi que han llegado algunas caras nuevas. ¿Contento con la plantilla que se ha hecho para competir en esta categoría? La verdad es que sí, yo veo buen grupo, ¿vale? Sobre todo, primero, ser un grupito bueno, un equipo forzado. Hay muchas cosas que aprender todavía, es normal, no todos somos veteranos y demás, pero contento con el equipo, con el grupo, porque la verdad es que somos una piña. Y eso de momento es lo que importa, ya vendrá el resultado y a seguir trabajando como siempre. Y bueno, al final ha sido obligado, todas las competiciones han pasado lo mismo aquí en Canarias, que es dividirlas en las provincias, en el caso de ustedes segunda vez, pero van a jugar solo con los equipos de la provincia de Las Palmas. De lo que has podido jugar en estas últimas temporadas estas, ¿qué crees que será más competitivo? O al final la dificultad está en que te vas a enfrentar a equipos aquí también bastante potentes, ¿no? Hombre, yo creo que la dificultad existe. Creo que el año pasado había más dificultad, el tema de ir a más islas,
es otras islas, otro ambiente. Ganar fuera de casa es difícil, ¿vale? En cualquier sitio, tanto en la isla como en otras islas. Y creo que este año, aunque vamos a viajar, al fin y al cabo viajaremos a las otras islas, en la segunda parte de la temporada, creo que hay buen nivel, un gran nivel. Y vamos a esperar a ver cómo va todo durante la temporada, pero veo un buen nivel este año. Aguate, Teror y Gran Canaria son quizás los favoritos aquí en este grupo, ¿no? Sí, ellos se han reforzado muy bien. Ambos, el Gran Canaria siempre se refuerza bien todos los años y este año el Teror se ha reforzado también bastante bien. El viernes vamos a verlos y, bueno, por jugadores no se gana, se gana por los partidos y vamos a ver si nosotros podemos arañar algo. Y lo último, cruzar los dedos, ¿no? Para que todo salga bien y esto no se vuelva a parar, ¿no? Hombre, esto que no se pare, que no suceda nada más y que vayamos y volvamos a la pronta normalidad como estábamos antes. Pues nada, esperando salir a una normalidad, ver aquí a gente en el pabellón. De momento no va a ser así. Así que nada, muchísima suerte, Aco. Muchísimas gracias y que salga todo bien, ¿vale? Nada, gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Y también con un viejo conocido de este club y con alguien que lleva ya muchísimos años en esto del fútbol sala, Carlos, ¿qué tal? Hola, bienvenido nuevamente aquí a Mogán. Muchas gracias, me está la verdad muy, muy contento de volver aquí y a ver cómo va este año. Oye, ¿cuántas temporadas en el fútbol sala tú ya? Pues, tiene muchas historias. Pues sí, la verdad que yo empecé en cadetes, el Maspalomas Sol de Europa, imagínense, y ya tengo 39 años, o sea que, y toda la vida jugando fútbol sala. Pues mira, experiencia para este club, para este equipo que compite en una categoría bonita como sí. Segunda B. La pena, Carlos, es que debido a las circunstancias pues se ha quedado solamente en una provincia, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es una buena categoría. Bueno, son las circunstancias, al final hay que adaptarse a estos tiempos y seguir disfrutando de fútbol sala, porque en pleno mes de marzo, mayo, estábamos todos deseando volver a las canchas, pues, y ahora que podemos, pues a disfrutarlo, sea como sea la circunstancia. ¿Te ha costado, te pregunto, te ha costado mucho volver? Porque claro, ese confinamiento, esa cuarentena, esa desescalada y luego venir a entrenar nuevamente, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre. Ya al principio cuando se podía salir un poco a correr, un poco mejor, pero después todos los deportes empezaban a poderse hacer, menos el fútbol sala, y la verdad que yo lo pasé bastante mal, la verdad. Oye, ¿qué te encuentras aquí? ¿Te encuentras juventud? ¿Te encuentras experiencia? ¿Ilusionado con lo que se puede hacer? Sí, la verdad que yo estoy muy motivado. Además, Xavi, yo siempre lo he dicho, es uno de los entrenadores que más sabe de la isla de fútbol sala. Y es un equipo, pues, oye, la mayoría son gente de aquí, pero un equipo tienen chiquillos jóvenes, tiene gente con experiencia y, hombre, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar cumplir el objetivo, que en principio es la salvación, pero y darle cara con todos los partidos, sea desde el Gran Canaria hasta cualquier otro. ¿Coincides en que Gran Canaria y Teror, que por cierto es el primer rival, son los equipos favoritos en este grupo? Sí, a priori sí, pero bueno, ya vemos cómo es el fútbol, el fútbol sala. Ahora mismo en división de no, en primera división, Inter, El Pozo, Barça están abajo, o sea que todo puede pasar. Evidentemente son favoritos por plantilla, por presupuesto, por mil cosas, pero bueno, nosotros vamos a intentar dar la cara en todos los partidos y en la liga. ¿Dónde pones, digamos, los objetivos? ¿Dónde crees que puede estar el equipo? ¿Ahí luchando con esos cuatro primeros que daría opción a luchar por la parte, digamos, de la ascenso? Hombre, lo complicado es que puedes quedar cuarto y te clasificas para luchar para arriba, pero como quedes quinto ya directamente vas abajo. Pues entonces sí, pues sí. No hay término medio, o estás en un lado o en otro. Intentaremos pasar el filtro de los de arriba, pero si no, también a seguir luchando. Oye, ¿y eres optimista que esto llegue a buen puerto al final con lo que está pasando? Yo sé que no queremos ser pesimistas, pero la realidad es la que es, ¿no? Hombre, está complicado y hablando de fútbol sala, pues, bueno, en todos los deportes, y más los deportes así minoritarios y regionales, pues las ayudas van a ser muy complicadas, vamos a depender mucho de administraciones públicas, porque las empresas normal, pues están en crisis, cada vez van a aportar menos. Entonces, a ver si entre todos, al menos que no se pierda esa llama que creo que estaba volviendo a surgir aquí en Canarias. Pasamos una época mala en fútbol sala y creo que estaba volviendo a surgir las ganas de fútbol sala, y creo que, a ver. Sí. Pues sí, eso que apuntas es verdad, ¿eh? No solamente en este deporte, sino en otro, parecía que venía una corriente ascendente, pero claro, llegó esto y lo cambió todo, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse, no es culpa de nadie en concreto, no es culpa del deporte, entonces hay que adaptarnos e intentar disfrutar de este deporte y de todos los demás. Oye, Carlos, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias, suerte, y te vemos en algún partido, que seguro que nos damos una vuelta por aquí. Venga, que será una puerta cerrada y habrá que dar alguna imagen a la gente, ¿vale? Vale, muchas gracias, ¿eh? Un saludo.